Egunon, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta presentación online sobre impresión funcional. Mi nombre es Begoña Canflanca, soy gestora de mercado de la División de Industria y Transporte de Tecnalia y seré la encargada de introducir esta sesión y moderar el turno de preguntas a su finalización. Primeramente, me gustaría agradeceros vuestro interés en la presentación y esperamos que sea de vuestro agrado. Para aquellos que os unís por primera vez a una sesión de Tecnalia Live, indicaros que es una iniciativa que pusimos en marcha ya en Semana Santa ante esta situación y que desde entonces prácticamente diariamente acercamos a investigadores e investigadoras para que nos ofrezcan su visión sobre tendencias, sobre retos, oportunidades, siempre desde su experiencia y su conocimiento del ámbito tecnológico concreto. El webinar de hoy sobre impresión funcional lo enmarcamos en el ámbito de la fabricación avanzada y en plena era de la revolución digital, que está cambiando y transformando nuestro mundo, nuestra sociedad y también la industria a una velocidad sin precedentes. Gracias a la evolución producida en las tintas y al desarrollo de impresoras digitales, la impresión funcional, junto con la electrónica impresa y la fabricación 3D, se visualiza como una tecnología con un enorme potencial de mercado, tanto por el valor del propio mercado como por el gran número de productos y aplicaciones que se presentan. La presentación será impartida por Leire Bilbao. Leire es investigadora en la plataforma de materiales funcionales de la División de Industria y Transporte y es especialista en procesos de impresión funcional y de nanofabricación, campo en el que trabaja desde hace más de 15 años. Antes de darle paso, me gustaría trasladaros que hemos planteado la sesión con una parte expositiva de alrededor de 40-45 minutos, seguida de una ronda de preguntas de aproximadamente un cuarto de hora. Las preguntas las podéis ir lanzando a medida que avanza la presentación utilizando el chat que hemos habilitado en la aplicación. Como decía, lo podéis hacer en cualquier momento y yo misma al final de la sesión aglutinaré y trasladaré las preguntas a Leire. El webinar está siendo grabado en vídeo y lo subiremos al canal de YouTube de Tecnalia Live. Se os enviará un enlace para que tengáis acceso al mismo con posterioridad. En caso de que se produzca algún problema que esperamos no suceda, algún problema técnico, nos pondremos en contacto con vosotros para poder realizar el webinar otro día. Bueno, y sin más, doy paso al aire para comenzar con la presentación. Saludaros, ¿no? Hola, buenos días, soy Leire y como decía Begoña, voy a realizar esta presentación. Presentación que he dividido en tres grandes bloques. Un primer bloque que me gustaría daros una pequeña introducción y una contextualización de lo que es la impresión funcional y pues, para qué nos puede ayudar. Luego un segundo bloque que van a ser unos conceptos técnicos. Aquí sí que me gustaría intentar ser breve y no espero no extenderme demasiado para no aburriros con temas teóricos. Y acabaré dando unos ejemplos, unos casos prácticos de aplicaciones desarrolladas en Tecnalia. Y ahora sí que, sin retrasarme más, voy a la presentación en sí. Y lo primero que os quería enseñar es esta imagen que es una recreación de la primera imprenta moderna diseñada por Gutenberg allí en 1440. Y desde esta imagen de 1440 hasta los equipos de impresión que tenemos hoy en día, podemos observar que la tecnología ha avanzado rápido, ¿no? Ha avanzado un montón. Y ha sido sobre todo en esta última década donde se ha producido una gran explosión en este avance de la tecnología, casi llegando a una revolución industrial. Uno de los hitos mayores y más importantes de este avance ha sido el desarrollo de tecnologías de impresión digitales, con la inkjet a la cabeza, ya que este método, estas tecnologías de impresión digital, nos han permitido realizar impresiones de manera personalizada y a demanda. Además, otra ventaja que tiene este desarrollo de las tecnologías de impresión ha sido que ahora nos permiten imprimir en cualquier sustrato industrial, bueno, casi cualquier sustrato industrial, ¿no? En la siguiente transparencia podemos observar varios ejemplos de estos productos diseñados por el cliente, la impresión es a medida y a demanda sobre diversos sustratos, como puede ser la madera, el vidrio, plástico, metal, demás. La tecnología de impresión ha avanzado mucho, efectivamente, pero no ha sido lo único que ha avanzado. También ha habido un gran avance en la química de los materiales. Y esta química de los materiales, este avance, lo que nos ha permitido es posicionar a las tecnologías de impresión de una manera muy adecuada frente a otras tecnologías de deposición de materiales funcionales de manera selectiva.
ha hecho que estas tecnologías de impresiones sean más baratas y con unos tiempos de proceso más cortos que otro tipo de tecnologías. Y esto ha sido gracias al desarrollo de las tintas. Se han conseguido realizar y completar tintas más baratas, con un secado más rápido y algo muy importante, que es con un gran abanico de funcionalidades distintas. Tenemos un catálogo enorme con diversas funcionalidades. Funcionalidades que pueden ser, por ejemplo, barnices con relieves, tintas fluorescentes, algunas tintas conductoras. La cuestión es que este avance de la tecnología, de la química, este gran abanico de funcionalidades, lo que nos está permitiendo es dotar de valor añadido al producto impreso tradicional. De ahí que esto no se haya quedado solo en las artes gráficas, sino que ha dado un salto, ¿no? Ha dado un salto y ha saltado a la industria. Ha saltado a la industria en forma de la tecnología de la impresión funcional. La impresión funcional al final consiste en aplicar a un producto de una funcionalidad determinada mediante métodos de impresión. Y gracias a esto se nos abren puertas a nuevos procesos y a la esmaltización de nuevos productos. De hecho, la impresión funcional nos permite integrar en la propia pieza temas de mecánica, de óptica, de electrónica. Y toda esta integración, ¿no? Lo que conseguimos es un coste de producción y de materiales, incluso una mejora de tiempos de proceso. Sin olvidarnos de que si, por ejemplo, conseguimos sustituir todos los cableados por tintas impresas directamente sobre la pieza o integrar distintas técnicas, ¿no? En una misma pieza, lo que vamos a conseguir es un aligeramiento y una disminución del volumen de la pieza. De hecho, varios estudios de mercado han revelado que la impresión funcional es un mercado emergente, es un mercado que va creciendo. De hecho, se prevé un crecimiento del mercado de la electrónica impresa en todos los mercados finales de aplicación. O por lo menos esto era así antes de la pandemia, ¿no? Ahora, momento en el que fueron realizados estos estudios de mercado. Ahora, claro, como todos sabemos, nos encontramos sumidos en una gran crisis mundial y habrá que ver tanto en este campo de aplicación como en todos, ¿no? Habrá que ver lo que ocurre. Pero en todo caso, estoy convencida que para la impresión funcional esta crisis no va a conseguir revertir esta tendencia al crecimiento, igual quizás la ralentiza un poco, pero esperemos que esto no sea así, ya que la impresión funcional tiene un gran abanico de oportunidades en diversas aplicaciones. Aplicaciones como pueden ser la interfaz de usuario, los textiles, la medicina, el empaquetado inteligente, las smart cities, automoción, aeronáutica. A continuación voy a pasar a daros unos ejemplos en cómo esta impresión funcional nos puede facilitar la vida. Por ejemplo, en el mundo de las interfaces de usuario. Bien, cada vez más productos se les exige que cuenten con una interfaz de usuario. Y además, esta interfaz de usuario ha de ser inteligente, tiene que ser atractiva, fácil de usar. Es la era de las pantallas táctiles, todo es táctil, ¿no? Ya no solo la pantalla de los móviles son táctiles, también ahora cada vez más portátiles, ¿no? Cada vez más ordenadores tienen pantalla táctil, o incluso estos relojes que ya no se conforman solo con darnos la hora, ¿no? Si aparte un reloj hoy en día pues nos dice cuántas horas hemos dormido, podemos recibir llamadas, nos mira la frecuencia cardíaca, los mensajes, un montón de funcionalidades, todas ellas integradas en el propio dispositivo del reloj. Pues porque es lo que os decía, ¿no? Que ya no se llevan los botones, ya no se llevan las ruletas, todo es táctil. Y no se llevan estos botones y estas ruletas ni siquiera en los productos de primera necesidad o los más comunes usados, como pueden ser, por ejemplo, los electrodomésticos. Y mira, casualmente, en este mundo de las casas inteligentes, anoche recibí un WhatsApp. En este WhatsApp había un enlace a un vídeo de TikTok, esta red social que se ha puesto tan de moda durante el confinamiento, ¿no? Y en este vídeo pues lo que se veía era que un señor accedía a la cocina de su casa, una cocina equipada pues simplemente con unos armarios y una encimera. En principio sobre la encimera no había nada, era una encimera lisa, pero según el señor iba pasando la mano por ciertas zonas de la encimera, se iban revelando los fogones de inducción. Pasabas la mano por otro punto y lo que teníamos es los botones capacitivos, un slider que regulaba la potencia de esta placa.
Otro campo de aplicación son el mundo de los textiles, ¿no? Podemos utilizarlo bien por motivos estéticos, como por ejemplo, pues no sé, un niqui que cambia de color según la temperatura o la humedad que hay en el ambiente. O también podríamos imprimir sobre una prenda de abrigo un calefactable de tal manera que nos ayude a pasar los momentos de frío en el invierno, ¿no? Porque nos calienta la propia prenda que llevamos puesta. Otra aplicación sería pues, estos peleles de los bebés, que tú se lo pones al niño y el pelele detecta cuando tiene fiebre o no mediante un cambio de color. O las camisetas de los deportistas que tienen integrados unos electrodos que te miden el ritmo cardíaco. Estos dos últimos casos que os he dado entran también ya en el campo de la medicina, ¿no? El siguiente mundo de aplicación del que os quería hablar. Al fin y al cabo, estos dos casos lo que realizaban era una monitorización de los parámetros fisiológicos. Pues en la medicina está teniendo un gran auge la impresión funcional. De hecho, el año pasado, en el 2019, los parches electrónicos de la piel para el monitoreo de la glucosa o la frecuencia cardíaca crecieron hasta convertirse en un mercado valorado en más de 5.000 millones de dólares. Otro de los campos de aplicación donde la impresión funcional nos puede facilitar la vida es el mundo del empaquetado inteligente. Y desde luego no me negaréis que es un gran invento esta etiqueta que va pegada al refresco y me indica cuándo está la temperatura adecuada para el disfrute. O si yo voy al supermercado a comprar un producto fresco, este producto tiene una etiqueta que me marca si a lo largo de todo el proceso de distribución se ha mantenido bien la cadena de frío. O, no sé, por ejemplo, una etiqueta que me marque de manera visual si el producto que me voy a comprar, que voy a adquirir, está caducado o a punto de caducarse. Y dejando un poquito aparte el mundo de la alimentación, pues otro tipo de etiquetado inteligente pues puede ser, pues nos compramos un producto frígil por internet, ¿no? Y cuando el transportista nos lo trae a casa, antes de abrir el paquete, mediante mirando solo la etiqueta que lleva pegado este empaquetado, podemos ver si este paquete ha sufrido algún golpe o algún vuelco. Otro de los campos de aplicación muy importantes para la impresión funcional es la automoción. El mundo de la automoción también ha crecido rápidamente estos últimos años y se ha modificado mucho. De hecho, si nos fijamos directamente en el salpicadero de los coches, observamos como pues, en las imágenes de arriba tenemos, ¿no? Los primeros salpicaderos que tenían únicamente el volante y nada más, todo libre. Según el paso de los años, esto se fue llenando de controles, ¿no? Que si estaba el cuento kilómetros, la luz, el control del aire acondicionado, el GPS, un montón de cosas. Y la tercera imagen que tenemos es este modelo más futurista, ¿no? Ya con líneas mucho más rectas, con pantallas táctiles, con LED. Y es que el tema es que este modelo futurista ya es lo que se exige hoy en día, ¿no? El futuro en este campo ha llegado, el futuro es el ahora. Y además, la impresión funcional puede ayudar no solo en este campo en el tema estético, ¿no? En el tema estético este que ya no se lleven los botones y haya que ser sustituidos por temas táctiles, sino que si además conseguimos sustituir todos estos cables por unas líneas impresas o integrar ciertas funcionalidades directamente sobre el propio material del salpicadero, lo que vamos a conseguir es una disminución del volumen y del peso del producto, ¿no? Del salpicadero final. Y este tema de disminución de volumen y peso es realmente importante en la siguiente aplicación de la que os quiero hablar, que es el mundo de la aeronáutica, ¿no? Y es que, de hecho, ¿dónde mejor, ¿no? que un avión, ¿no? Conseguir bajarle su peso para que consuma menos combustible, ¿no? Ahora que está tan entredicho lo que contaminan los vuelos. Y es que, por ejemplo, un avión pequeño, solo el avión pequeño ya tiene 100 kilómetros de cable. Imaginaros la ventaja que sería sustituir estos 100 kilómetros de cable físico por unas líneas impresas directamente sobre la propia carcasa del avión. Y si además de esta sustitución de cableado, pues conseguimos integrar directamente sobre la estructura unos sensores de temperatura o de humedad que monitoreen en el aire, pues mejor que mejor. De hecho, hay un estudio que presentaron en la conferencia del OPEC del 2019, es un estudio realizado entre Airbus y Altran,
No, que ahí lo que nos explicaban es que habían conseguido pasar, ¿no?, de un infopanel que inicialmente tenía 126 piezas, consiguen pasarla a un panel de 10 piezas integradas directamente en el Honeycomb. Con este cambio, ¿no?, con esta integración, lo que habían conseguido es disminuir, aligerar el peso del infopanel de 7 kilos a 600 gramos. Como vemos, es un aligeramiento considerable y esto ya aporta un beneficio importante, pero es que no se quedaba ahí solo, ¿no? Aparte de este gran beneficio, el montaje de estas 126 piezas se realizaba de manera manual, de forma tediosa. En cambio, si de ahí conseguimos pasar a 10 piezas integradas directamente en el panel, ahí conseguimos que el ensamblado también sea de manera semiautomática, mucho más fácil. Y además nos ahorramos pues, tratar con suministradores de tanta pieza externa. Bien, pues llegado a este punto, espero que ya os hayáis hecho un poquito una idea de lo que es la impresión funcional y para todas las cosas que vale. Y lo que sí que me gustaría es sacar al escenario, ¿no?, sacar a la palestra los tres actores principales que tienen que ver en la impresión funcional, que vienen a ser los sustratos, las tintas y las tecnologías de impresión. En cuanto a los sustratos, bueno, pues aquí, ¿qué podemos decir? Hay un grupo de sustratos que son los más usados, ¿no?, los comúnmente usados en impresión funcional, como son el PET, el PPMA, el policarbonato, poliamida, poliuretano. Sin embargo, hay un creciente interés en la impresión directa de otros materiales no utilizados hasta ahora en la impresión funcional, como son el polipropileno, el ABS, papel, composites, bien sea de fibra de carbono, fibra de vidrio, metales, cerámicas. Esta lista podría ser muy extensa, pero lo que sí que es importante conocer, a la hora de escoger un sustrato u otro, tenemos que fijarnos en que hay ciertos parámetros que tiene que cumplir este sustrato, ¿no? Hay parámetros que son dependientes de la aplicación, como puede ser, pues, no sé, si el producto final va a tener una temperatura de uso elevada, pues obviamente el sustrato del que está constituido este producto va a tener que soportar esta temperatura elevada. O si sobre el sustrato lo que vamos a hacer es imprimir unos circuitos conductores, tendremos que tener un sustrato que lo soporte con una constante dieléctrica determinada. O si se va a ver sometido a mucha humedad, habrá que tener parámetros en cuenta como la absorción de humedad. Pero bueno, aparte de todos estos parámetros que más o menos nos podríamos hacer una idea, que sí, que depende de la aplicación, tenemos que cumplir unas cosas u otras, hay otro tipo de parámetros que ya no son tan intuitivos, que igual nos pueden pasar más desapercibidos, pero son realmente muy relevantes y que tienen más a colación que ver con la interacción tinta-sustrato. Estos parámetros, pues, vienen a ser los límites de temperatura, la adhesión tinta-sustrato y la mojabilidad tinta-sustrato. En cuanto a los límites de temperatura, bueno, aquí esto ya hemos hablado en los parámetros dependientes de la aplicación, que si la temperatura de uso final es elevada, este sustrato va a tener que, ¿no?, soportar esta temperatura elevada, pero aun y cuando la temperatura de uso no sea tan elevada, sino que sea más baja, toda tinta depositada sobre un sustrato va a necesitar un posterior proceso de secado, curado, sintetizado. Estos procesos se realizan mediante luces ultravioletas, hornos infrarrojos, una estufa convencional, en presencia o no de ciertos gases. Bueno, la cuestión, ¿no?, lo importante, lo que quería venir a señalar aquí es que hay tintas como, por ejemplo, puede ser pues una tinta de cobre, que para conseguir sacarle el mayor beneficio a esta tinta, es decir, para que consiga tener una conductividad adecuada, esta tinta ha de ser sintetizada. Y esto no se consigue, no consigue sintetizar el cobre, a no ser que como mínimo eleves la temperatura a 200 grados. Entonces, este material de soporte tendrá que soportar estos 200 grados de temperatura de sintetización. Por otro lado, están los parámetros como la adhesión y la mojabilidad tinta-sustrato. ¿Con esto a qué me quiero referir? Bueno, pues muy simple, ¿no? La adhesión. Imaginaros que hacemos una impresión sobre un sustrato y después del curado lo que pasa es que toda nuestra impresión se despega, se levanta del sustrato. O la mojabilidad, con esto me quiero referir, pues queremos definir una geometría dada con unas dimensiones determinadas sobre el sustrato. Y esto es imposible de conseguir porque según la tinta toca el sustrato, esta se esparrama o todo lo contrario, se contrae.
Bien, pues así como os he dicho, que tanto la adhesión como la mojabilidad son unos parámetros intrínsecos de la relación tinta-sustrato, sí que es verdad que nosotros podemos intentar de mejorar la adhesión y mejorar la mojabilidad. En este caso, por ejemplo, lo que podríamos tratar de hacer es crearle cierta rugosidad al sustrato. Si creamos cierta rugosidad al sustrato, lo que hacemos es aumentar el área de contacto entre la tinta y sustrato, con lo que conseguiríamos, ¿no? Este aumento de área hace que la adhesión sea mejor. Aparte, si esta construcción de aumentar el... Perdón, si conseguimos aumentar la rugosidad mediante ataques de plasma, por ejemplo, el ataque plasma lo que hace es crear unas especies químicas reactivas en la superficie que ayudan a la formación del enlace, ¿no? Que mejoran esta adhesión tinta-sustrato. Bien. En Tecnalia disponemos de todo el equipamiento para mejorar, para caracterizar, perdón, estos sustratos. Podríamos hacer medidas de ángulo de contacto, de tensión superficial, para tratar de dar una idea de la mojabilidad y de la adherencia que van a tener la tinta y el sustrato, o incluso podríamos medir estos valores de rugosidad mediante perfilometrías o ACMs. Y también, por supuesto, lo que contamos son los medios suficientes para intentar mejorar esta adhesión y esta mojabilidad, ¿no? Mediante ataques plasmas, ataques químicos o incluso realizando algún recubrimiento superficial. Vale, ahora el segundo, ¿no? El segundo actor principal, que es la tinta. En cuanto a la formulación de la tinta, es un tema complicado, es un tema muy extenso, quedaría para varios seminarios. Entonces, aquí solo daros dos apuntes muy concretos. Pues el primero, ¿no? Pues sí que es verdad que no todas las tintas, pero sí que la mayoría de las tintas adquieren su funcionalidad según la carga que les introduzcas, ¿no? De esta manera, si a la carga, o sea, si a la tinta le metiéramos algún tipo de carga metálica, ¿no? Como puede ser de cobre o de plata, conseguiríamos unas tintas conductoras. Si por el contrario lo que metemos son unas cargas fluorescentes, pues la funcionalidad de la tinta va a pasar a ser pues una tinta fluorescente. Si metemos tintas base carbono, estas sí que tienen una parte de conductoras, pero sobre todo al meter tintas base carbono lo que buscamos es una funcionalidad de la tinta que sea piezo-resistiva. Bueno, lo importante para que una tinta sea buena y pueda ser utilizada mediante la impresión funcional, lo que se le pide es que sea una tinta estable, ¿no? Sin separación de fases o si le hemos introducido carga sin que ésta precipite ni se aglomere, ¿no? Que consiga tener una buena dispersión de estas partículas. Aparte, también se le pide, para que la impresión funcional sea una técnica competitiva, es que sea lo más barata posible, obviamente, y que sus tiempos de curado sean bajos. Y ya por último, solo añadir que, así como hemos dicho, que podríamos atacar el sustrato para intentar de mejorar estos parámetros que tienen que ver con la interacción tinta-sustrato, como la mojabilidad y la adhesión, también podemos actuar sobre la tinta para mejorar estos dos parámetros, ¿no? Pues, por ejemplo, una modificación de la tensión superficial haría que la mojabilidad al sustrato fuera mejor. De nuevo, contamos con numerosos equipos para la caracterización de las tintas. Podríamos hacer ensayos de viscosidades, de tamaños de partículas, algunas composiciones químicas. Eso sí, en Tecnalia lo que no hacemos es formulación de nuevas tintas. Trabajamos básicamente con tintas conductoras. Lo que sí que podemos hacer, llegado al caso, es, he dicho tintas conductoras, quería decir tintas comerciales, un lapsus. Entonces, eso, lo que sí que podríamos hacer es la modificación de estas tintas comerciales, ¿no? Y podríamos modificarlas, pues no sé, por ejemplo, podríamos variar la viscosidad para que pueda ser utilizado con una técnica de exposición u otra. Podríamos intentar atacar esta tinta, ¿no? Modificarla para conseguir una buena mojabilidad y una buena adhesión. Y otro tema, mira, que en este sí que tenemos bastante experiencia, es en la influencia del curado, ¿no? Como hemos dicho, a veces hay sustratos que son limitantes a la hora de
de secar, ¿no? De subir la temperatura, elevar la temperatura a la que el proveedor de la tinta nos indica en su ficha técnica como el secado óptimo para sacar el máximo provecho de su tinta. Pues cuando esto se da, en Tecnalia, bueno, ya hemos desarrollado varios estudios, ¿no? Pues con diferentes técnicas de curado, distintas temperaturas, tiempos, todo ello para intentar sacar el máximo provecho posible a esta tinta sin que ocurra deformaciones en el sustrato, ni se nos queme, ni se nos funda. Vale, y ya el último actor principal de la impresión funcional, y no por ello menos importante, ni muchísimo menos, y son las tecnologías de impresión. Tecnologías de impresión hay muchas, incluso las podríamos clasificar o englobar de distintas maneras. Yo lo he hecho en esta ocasión dividiendo en dos grandes grupos, uno analógico y uno digital. En el analógico, pues, por ejemplo, con la serigrafía, el bucograbado, distintas técnicas. Bueno, todas estas técnicas lo que tienen en común es que para imprimir un diseño determinado tenemos que tener tuneada nuestro equipo para este diseño. Y si luego queremos realizar otro diseño, ¿no?, cambiamos la impresión por otra, habría que modificar una parte de esta máquina para poder conseguir este nuevo diseño. En cambio, en las máquinas digitales, este cambio de diseño se hace mediante un archivo CAD, mediante sistema informático. Vale. En cuanto a las capacidades de Tecnalia, en Tecnalia pues, contamos con los equipos que os muestro en las fotografías de la parte inferior. Tenemos un equipo de inkjet, uno de dispensación, estos dos son del tipo digital, y luego tendríamos un equipo de serigrafía, ¿no?, serigrafía analógico. Estos tres primeros equipos lo que tienen es un robot en dos ejes, X y Y, por lo tanto nos permitiría hacer las impresiones en un sustrato 2D. Sí que es verdad que alguno de ellos tiene un cierto grado de libertad en el eje Z, lo que nos daría posibilidad a imprimir sobre sustratos 2D y medio o 3D con una geometría sencilla. Pero sí que ya nos pasamos al cuarto dibujo, la cuarta fotografía, ¿no?, de esta transparencia, que este ya sí que es un equipo que dispone de un robot de 5 ejes. Este robot de 5 ejes nos va a permitir imprimir sobre pieza directa 3D compleja. Ya no va a haber geometría que se resista. Y a este robot de 5 ejes... se le pueden añadir diferentes tecnologías de impresión, como puede ser el aerosol jet, el piezo jet o incluso la dispensación. Y claro, os preguntaréis, ¿qué tecnología, ¿no?, escoger una y otra? ¿Cuándo y por qué? Pues depende, ¿no?, depende de muchos factores. En este gráfico, por ejemplo, os he querido indicar pues, qué tecnología podríamos escoger según la viscosidad de la tinta que quisiéramos emplear o según el tamaño de línea mínimo que queramos definir, ¿no?, según la resolución. Bien, y ya llegado a este punto, solo nos queda el último caso, el último bloque, ¿no?, un bloque que espero que resulte más dinámico, y es que son los ejemplos, ¿no?, los ejemplos de las soluciones que hemos desarrollado en Tecnalia. Y es que en Tecnalia hemos abordado distintas aplicaciones en el ámbito de las antenas, de los elementos calefactores, de los sistemas de iluminación, sensores, trazabilidad sobre cualquier tipo de sustrato, sustitución de cableado, paneles táctiles. Bueno, pues lo dicho, voy a intentar explicaros unos ejemplos englobados en estas aplicaciones con un poquitín más de detalle para que os podáis hacer una idea de todas las cosas que se pueden conseguir con la impresión funcional. Por ejemplo, el primer caso de uso que os traigo es el caso de unos dorsales inteligentes. Aquí lo que se pretendía era imprimir directamente sobre el dorsal una antena que nos hiciera, que nos facilitara, ¿no?, la detección del corredor por paso de meta. ¿No? Es un proyecto realizado en la colaboración con el Grupo Delta y la Universidad de Deusto. Y pues eso consistía en el diseño y fabricación de un dorsal de un solo uso en carrera, por lo que debía ser un dorsal barato y algo que se les pide, os agradece tener en un dorsal, ¿no?, que sean flexibles, que se adapten un poco al cuerpo del corredor mientras éste está en la carrera. Para ello se probaron sobre distintos sustratos, ¿no?, sustratos tipo Tyvek, papel o distintos tipos de pretex. La impresión de la antena se hizo mediante técnicas de impresión inkjet en el reverso de,
del dorsal y la cara vista del dorsal, donde iba el número y los patrocinadores, se imprimió mediante las técnicas de offset. Y siguiendo con el mundo de las antenas, el siguiente proyecto que os traigo es una colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y consiste en sustituir estas antenas pequeñas de recepción de señal de televisión, estas que ponemos en las casas unifamiliares o directamente en el piso. Ya no hablo de las grandes, de los bloques de los pisos, sino la pequeñita, la que solo es para una única vivienda, ¿no? Pues se trató se está tratando, se ha conseguido sustituir estas antenas por una antena impresa. Para ello imprimimos la antena con una tinta de plata sobre un sustrato PET y acetato con unos valores de permeabilidad necesarios para el correcto funcionamiento de la antena. A posteriori, lo que se le va a pedir a este mundo de las antenas impresas de microondas es que sean flexibles y que sean transparentes. Sí que he dicho que la flexibilidad es algo que a día de hoy en este proyecto que hemos hecho en Tecnalia ya lo tenemos conseguido, porque tanto el PET como el acetato son dos materiales flexibles. La tinta de plata utilizada también nos da cierto grado de flexibilidad, pues no, es por ahí no vamos a tener problemas. Y lo que nos queda a trabajo futuro es desarrollar la antena con un material transparente. Vale, el siguiente caso de uso es un caso de uso bastante interesante, ¿no? Desde Tecnalia ya se había detectado, ¿no? Varios clientes de Tecnalia pues habíamos detectado que tenían problemas con la trazabilidad, ¿no? Estos clientes del sector metalmecánico no conseguían tener una trazabilidad correcta desde su materia prima, desde su chapa de acero, por ejemplo, hasta su producto final. Y es que es verdad que durante este proceso de fabricación, ¿no? de su fabricación interna, la pieza, las chapas, tienen que ser sometidas a altas temperaturas, altas presiones, temas de golpes en algunos casos. Y claro, no es fácil idear un etiquetado que soporte estas altas y adversas, ¿no? Estas condiciones adversas. En Tecnalia, bueno, pues varias divisiones de Tecnalia realizaron un estudio, una lluvia de ideas, ¿no? A ver cuál era la mejor manera de solucionarles este problema. Y de la solución propuesta desde el área de impresión funcional, y bueno, con bastantes buenos resultados al final, ha sido la impresión de un código QR directamente en la chapa, en su materia prima. Imprimimos código QR con unas tintas que considerábamos que iba a aguantar bien el tema de altas temperaturas y altas presiones. Utilizamos tintas metálicas, como pueden ser la plata o el cobre, y un tipo de tintas cerámicas. Y la verdad es que no así con el cobre, que sí que nos dio problemas, pero las impresiones realizadas con plata o con hito, que es un tipo de tinta cerámica, conseguimos que aún después de hacerla superar unos ciclos de 900 grados de temperatura, estos códigos QR seguían siendo fácilmente leídos por un lector de códigos. Otro tema, otro caso de aplicación distinto a todos los anteriores, ¿no? Es la impresión de una pantalla táctil sobre un sustrato hito, ¿no? Aquí la complicación de la impresión de las pantallas táctiles viene a ser que al final una pantalla táctil tiene que tener impresión en ambos lados del sustrato, así que la alineación y el posicionamiento debe ser concienzudo, ¿no? y a medida. Este proyecto lo realizamos con la colaboración de la empresa TouchNetics. El siguiente caso de uso es unos elementos calefactables. Para la realización de los calefactables nos hemos basado en una propiedad intrínseca, es una propiedad muy característica de las pastas de carbono, ¿no? Si tú una pasta de carbono diseñada y depositada con una geometría determinada, es decir, una pasta, ¿no? Una impresión de pasta de carbono que tiene una resistencia inicial determinada, si a estas pastas le aplicamos un potencial dado,
la pasta lo que va a hacer es su temperatura va a subir rápidamente hasta llegar a una temperatura donde, de estable, ¿no? Más de esta temperatura no avanza, se queda como una meseta indefinidamente siempre a la misma temperatura. ¿Cómo conseguiríamos variar esta temperatura? Pues cambiando el voltaje aplicado, ¿no? Si subimos o bajamos el voltaje aplicado, esta temperatura subirá o bajará, pero de nuevo hasta estabilizarse. Cada voltaje aplicado tiene una temperatura donde de estabilidad, ¿no? Ahí se estabiliza y ya no se modifica. También, aparte, si quitáramos este voltaje aplicado, el voltaje aplicado pasaría a ser cero, la caída de temperatura sería rápida. Bueno, en el margen superior derecho lo que vemos es distintas configuraciones de elementos calefactables, de heaters, cada uno con una resistencia interna, o sea, una resistencia inicial dada. Aplicaciones, ¿no? ¿Para qué puede servirnos estos calefactables? Pues no sé, las aplicaciones son muy amplias, ¿no? Pueden ir desde la impresión en los tejidos, como os hemos hablado al principio de la charla, ¿no? Un heater que nos sirve para calentarnos en invierno, o un heater para temas anti-icing, ¿no? Por ejemplo, evitar el congelamiento de las zonas, por ejemplo, pues, no sé, en las alas de los aviones, ¿no? Evitar este congelamiento. Vale. Otro caso de uso es un ejemplo de un circuito de iluminación. Este circuito de iluminación fue llevado a cabo junto con la empresa de Isaluz. Y aquí, pues bueno, lo que tratamos de solventar es bueno, la iluminación estética y con una buena difusión de la luz de una señalética de estas de salidas de emergencias. ¿Cuál es la problemática o qué es lo que nos promovió a este proyecto, ¿no? Pues los arquitectos de hoy en día, hay una cierta tendencia entre los arquitectos a que estas señales de incendios, de salidas de emergencia, pues consideran que les afean su obra, ¿no? Su creación, sus edificios. Y entonces les gustaría que estas señales pasaran desapercibidas, que estas señales no se vieran, a no ser que fuera realmente necesario, ¿no? En caso de emergencia. Entonces, pues pensamos que como no, es un gran punto, ¿no? Una gran aplicación, la impresión funcional, ¿no? La impresión funcional viene como anillo al dedo para este caso, porque ya que nos va a permitir integrar de una manera disimulada, sin necesidad de tanto cable, pues unas líneas conductoras impresas con unos LED impresos directamente sobre la propia placa de metraquilato. Además, Tecnalia internamente fuimos un poquito más allá y pensamos, bueno, si lo que pretendemos es que esta señal pase desapercibida, que no se vea, lo ideal sería que en situaciones de no emergencia esta placa fuera transparente, completamente transparente, sin tener el dibujo de la señalítica del señor señalando la puerta, por ejemplo. Para ello, pues aprovechando que en el mismo grupo tenemos a gente trabajando en temas de nanopatterning y temas de litografía, les pedimos que nos grabaran, ¿no? Que nos grabaran un dibujo sobre la superficie de esta placa de metraquilato. Sí que es verdad que no nos grabaron, ¿no? El dibujo típico de la salida de emergencia, sino lo que grabamos fue el logotipo de Tecnalia. Y lo grabamos utilizando unos patrones iridiscentes. Es decir, estos patrones, este dibujo, solo quedaba revelado si era iluminado con una luz adecuada, ¿no? Con una orientación de la luz adecuada, un ángulo en concreto. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿no? Cuando iluminamos los LED incorporados en la placa de metraquilato mediante técnicas de impresión, cuando iluminamos estos LED inferiores y la luz ilumina la placa de abajo hacia arriba, conseguimos que se revele este logotipo de Tecnalia. En cambio, en la foto de al lado, en la foto de la derecha, donde tenemos estos LEDs apagados y la iluminación es más global, viene desde otros ángulos, este motivo de este logotipo de Tecnalia no se ve. Vale, otro caso de uso viene a ser la sustitución de cableado. Aquí lo utilizamos para aplicaciones de aeronáutica y lo que se nos pedía era pasar unas altas corrientes, ¿no? A unas altas intensidades y ver si las líneas impresas
eran capaces de soportarlas. Vale, pues siendo conscientes que íbamos a pasar una alta cantidad de amperios, ¿no? Una intensidad de altas, lo que hicimos fue ya diseñar la línea impresa con un área bastante grande, de varios milímetros de anchura y de espesor. Luego, aparte, la tinta utilizada fue una tinta comercial plata-cobre que nos da valores mejores de conductividad que otras comerciales de plata solo. Y bueno, pues una vez conseguido la impresión de estas líneas, lo que se hizo fue pasar la corriente. Y llegamos a pasar hasta 24 amperios de corriente. Sí que es verdad que, bueno, con estos 24 amperios de corriente las tintas no se inmutaron, igual quizás un poquito de oscilación, pero nada reseñable, ¿no? Soportaron el paso de corriente sin ningún problema. Es más, incluso creemos que podríamos haber elevado más este valor de intensidad y la intensidad que soportaría la tinta conductora podría ser superior. El problema está, claro, es que es el elevamiento de temperatura, ¿no? La temperatura se elevó tanto que ya no era factible para nuestro caso en concreto de nuestra aplicación, de ahí que limitáramos la intensidad a pasar a 24 amperios. Este aumento de la temperatura era esperada, ¿no? Pues cualquier corriente que pase por unas líneas conductoras lo que produce es un calentamiento. Y entonces, conociendo esto, bueno, entre otros motivos, por eso escogimos como sustrato un composite de fibra de carbono, ¿no? Porque el composite de fibra de carbono nos aporta una buena disipación térmica. Sin embargo, este composite de fibra de carbono también lo que es un sustrato conductor. Entonces, tuvimos que añadirle un dieléctrico en la interfaz sustrato tinta conductora y ya este dieléctrico restó parte de la capacidad de disipación térmica del sustrato, ¿no? De disipar la temperatura generada en las líneas. Pero es que encima todo circuito eléctrico o electrónico tiene que venir encapsulado, ¿no? Así que por encima pusimos un dieléctrico que le protegiera tanto física como eléctricamente. Pero claro, al cubrirlo con este dieléctrico, lo que nos pasó fue que subió la temperatura del sistema, subió al doble con respecto a si no hubiéramos puesto este dieléctrico por encima. Entonces, como trabajo futuro, lo que nos ha quedado es pues, navegar en este inmenso mar de las tintas dieléctricas en busca de la tinta dieléctrica, que aparte de proporcionarnos una protección física y eléctrica adecuada, nos proporcione unos valores adecuados también de disipaciones térmicas. Y siguiendo con el mundo de la sustitución de cableado, pues en este caso pues un cableado para una pieza 3D, la intensidad a pasar por aquí es mucho menor, así que las líneas no necesitan ser de unas dimensiones tan grandes. Y bueno, la complejidad de este prototipo es no ya bueno, imprimir en pieza 3D, que también, sino sobre todo imprimir empieza 3D con la geometría más restringente, ¿no? Que vienen a ser los ángulos rectos. De hecho, el prototipo tiene varias líneas que pasan dos ángulos rectos sin tener problemas de conductividad de la línea, ¿no? En el siguiente vídeo, que no quiere funcionar, bueno, pues nada, bueno, explicaros simplemente que este prototipo es... Su funcionalidad era pues, disponer de varios botones capacitivos, disponer de varios botones capacitivos que lo que hace es activar un motor que hace que se mueva el foco de izquierda a derecha o que encienda y apague la luz. Vale, el siguiente campo de aplicación del que os voy a hablar son la sensórica, ¿no? Sensores. Sensores impresos hay muchos, solo daros dos ejemplos de algunos de los sensores impresos en Tecnalia. Bueno, el primero es un sensor de temperatura, un sensor de temperatura siguiendo un modelo Puente Winston. Utilizamos como materiales sensores pues, una pasta base carbono y otra una pasta polimérica PEDOT. La aplicación que le estamos dando hoy en día a estos sensores de temperatura es integrarlos en la misma pieza que integramos los heaters, ¿no? De tal manera conseguimos controlar, ¿no? Un poco de cuándo tiene que empezar el heater o qué temperatura ha llegado ya y entonces consideramos que es necesario apagar este heater.
este cable es adaptable. El otro sensor que os quería enseñar, ¿no? Es un sensor de deformación que este viene muy bien para temas de ergonomía, ¿no? Pues hemos impreso directamente una pasta base carbono sobre un guante, y este guante, ¿no? Esta pasta impresa lo que detecta es el movimiento del dedo a base de cambios de valores del valor de su resistencia, ¿no? Si tú mueves el dedo, la resistencia de la pasta se modifica según el grado de ángulo que consigas mover el dedo. Vale. Y por último, el último tipo de sensor que os quiero enseñar es un sensor capacitivo en forma de botón capacitivo. Bien, ya hemos visto en el prototipo anterior, en el vídeo que no quería funcionar, ya al final hemos tenido la suerte de verlo, que hemos conseguido imprimir unos botones capacitivos que lo que hacen es activar el funcionamiento de unos LED, en este caso y en los casos anteriores del motor que movía el foco. Y lo novedoso de este diseño es el slider, ¿no? El slider este que estamos viendo ahora, que simplemente con pasando la mano por encima de este slider, en este caso, por ejemplo, conseguimos regular la intensidad de la luz. Las imágenes de arriba podríamos venir a decir que es más de lo mismo, pero claro, viene a ser más de lo mismo salvaguardando las distancias, ¿no? La primera diferencia grande, igual que podemos ver, es simplemente que, así como el modelo del vídeo, es un sustrato 2D, los de arriba son impresión en pieza directa 3D, ¿no? Con más o menos complejidad de la geometría, pero si algo tienen de novedosos los prototipos de arriba es el material, ¿no? Material que están impresos en materiales muy poco comunes, gracias a lo que nos ha valido para la presentación de dos patentes de Metro. Y bueno, quería acabar explicándonos que para la elaboración de todos estos prototipos hemos tenido que resolver varios problemas, ¿no? Problemas. Por ejemplo, uno de ellos es que a día de hoy los dispositivos electrónicos tipo diodos o transistores impresos no son lo suficientemente eficientes, por lo que hemos tenido que utilizar un tipo de circuitos híbridos, ¿no? Mezclando tanto nuestras líneas impresas, por ejemplo, para la relación de estos prototipos, que lo que hacíamos es encender un LED, ¿no? Pues imprimíamos nuestra línea impresa con tinta conductora, pero luego el LED era un componente físico y rígido. Sí que es verdad que estos LED cada vez los hacen más pequeños, lo que facilita la integración sin perder demasiado, pues, valores como la flexibilidad del prototipo final. Otro de los temas, ¿no?, que son un poco problemáticos es que no está bien resuelta la conectorización, ¿no? No hay buenos conectores flexibles e incluso algunos tienen algún fallo en temas térmicos, ¿no? No se puede elevar la temperatura. Sí que es verdad que, como he dicho, la impresión funcional es una técnica emergente y cada vez se está trabajando más y está avanzando más rápido en todos estos temas. Yo me imagino que en poco tiempo estos temas ya los habremos solventado. Y ya para acabar, solo un poquito de marketing de empresa, ¿no? Porque me gustaría, ¿no?, acabar la charla y que por lo menos os quedaréis con la idea que en Tecnalia somos capaces de ir desde la idea hasta el prototipo final. Nos realizamos o colaboramos con el cliente en la selección de los materiales, tanto en el sustrato como de las tintas. Desarrollamos el proceso de impresión, imprimiendo casi sobre cualquier tipo de sustrato. Imprimimos también con una impresión directa sobre la propia pieza 3D. Realizamos la selección de los conectores más adecuados en cada caso. Se hace también la programación de esta electrónica inteligente e incluso acabamos con la validación del prototipo final. Y pues nada, ya solo me queda deciros que muchas gracias por haberme escuchado, por haber llegado hasta aquí, y que a continuación tendremos una ronda de preguntas. Pero bueno, en todo caso, por si acaso, si alguien quiere contactar conmigo personalmente, os he dejado en la parte superior derecha mi dirección de correo y cualquier cosa me escribís sin ningún tipo de compromiso. Pues muchas gracias. Muy bien, Leire. Pues gracias por la presentación, que ha sido muy, muy visual y muestra un ejemplo de todo el potencial de la tecnología.
Pues empezamos con la ronda de preguntas que nos han trasladado los asistentes. Bueno, y la primera pregunta que nos hacen es la siguiente, ¿no? Comentabas que con estas técnicas al principio pues, se puede imprimir casi sobre cualquier caso sustrato industrial. Nos has mostrado también algún caso de impresión realizada sobre sustratos no convencionales, tipo polipropilenos, has hablado de composites, de ABS. No sé, ¿hay algún otro sustrato que quizá nos puedas comentar que no hayáis destacado? Pues no, bueno, no sé, o sea, básicamente, pues efectivamente en Tecnalia hemos impreso sobre una gran variedad de sustratos, ¿no? Pues hemos impreso sobre pues, muchos plásticos, hemos impreso pues, sobre distintos tejidos con más o menos concentración de algodón, sintéticos. Pues hemos impreso también sobre materiales metálicos, ¿no? Como pueden ser los aluminios anodizados o un alzado galvanizado. Y pues incluso como bien comentabas, hemos impreso sobre el polipropileno, ¿no? El polipropileno es un material especial que tiene muy mala adherencia, todas las tintas tienden a despegarse del polipropileno. Y gracias a que hemos conseguido mejorar esta adhesión y encontrar la relación correcta, ¿no? Entre tinta y sustrato, hemos conseguido, cuando acabamos de presentar una patente de método en relación a todo este tema. Y luego, hemos comentado también, hemos presentado dos, bueno, esta ya la tenemos presentada, la del polipropileno, y ahora estamos en proceso de la segunda, que en la segunda básicamente consiste que no es que hayamos impreso sobre composites, sino que hemos conseguido embeber dentro del composite toda esta electrónica impresa. Muy interesante. Muy bien. Otra segunda pregunta que nos lanzan es, quizá que no has aportado datos sobre velocidades de procesos concretos, ¿no? Pensando en la alta serie de las posibilidades, ¿no? Que se abren en automoción y en otro tipo de aplicaciones. Bueno, ¿nos puedes dar una idea de lo que puede suponer en cuanto a velocidades de proceso la tecnología? Bueno, las velocidades, pues depende, ¿no? Depende de la geometría de la pieza final, ¿no? Obviamente no es lo mismo imprimir sobre una pieza 2D que es una pieza 3D, y ni siquiera dentro de las piezas 3D es lo mismo imprimir sobre una geometría sencilla o una con geometrías un poquito más complicadas. Ok. Muy bien. Vale, pero bueno, lo único, si quieres, sí que os podría decir que el valor máximo, ¿no? La velocidad máxima que igual pueden dar los equipos, pues es un torno a unos 10-20 centímetros segundo, ¿vale? De impresión. Muy bien. Otra pregunta que nos lanzan. Se refiere a si hemos trabajado en aplicaciones en construcción. El sector de la construcción. No, hasta ahora en este tema, desde la impresión funcional no hemos trabajado, pero estaríamos encantados de empezar a colaborar con alguien y darle pues nuestra visión de lo que le podemos aportar. Muy bien. Siguiente pregunta que nos lanzan también. No sé, a ver, es bastante técnica, cómo se ha realizado, si nos podemos comentar, cómo se ha realizado la unión de las pistas de plata y los LED. Pues sí, bueno, hemos probado distintas técnicas. Por un lado, hemos probado con adhesivos conductores. Sobre la propia línea conductora se ha depositado, ¿no? Se ha impreso después un adhesivo conductor, y sobre este adhesivo conductor hemos depositado el LED. Otro tema que también hemos abordado ha sido el pegado de una cinta anisotrópica, ¿no? Al final es como una cinta de doble cara, pero que permite la conductividad solo en una dirección. O incluso hemos realizado ensayos de pegar los LED directamente sobre pista conductora sin necesidad de utilizar otro material aparte, ¿no? Hemos colocado estos LED sobre la propia pasta de conductora y después del secado hemos conseguido más o menos buenos,
buenas adhesiones, ¿vale? Del LED a la tinta. Vale, creo que nos quedan una o dos preguntas más. La siguiente sería, está explicando un poco sobre la sustitución de botoneras por esas botoneras o esa tecnología capacitiva, ¿no? ¿Cómo funciona y qué ventajas ofrece? Bueno, pues el funcionamiento es básico, pues, bueno, cuando tú pasas el dedo por encima de estas líneas impresas, lo que hay es una variación del valor del condensador, ¿no? Que esto es detectado por la electrónica inteligente. Lo importante igual de todo esto es la ventaja que nos puede traer, ¿no? Esta sustitución, porque al final un botón de los típicos, no deja de ser algo físico, con cierto volumen, que además tiene que tener un cableado. Si conseguimos sustituir esto por simplemente una línea impresa, lo que hemos conseguido es de nuevo bajar el volumen y el peso del producto de pieza final. Esto por un lado, esta disminución de peso y volumen, y por el otro lado es que al final un botón de los tradicionales no deja de ser un sistema mecánico que tú aprietas, ¿no? Que tiene cierto movimiento, y esto tiende a roturas. En cambio, con la impresión funcional, este botón capacitivo, ni siquiera hay que tocarlo, o sea, ni siquiera tienes el tema de desgaste. Solo con aproximar el dedo sobre este botón capacitivo ya detecta el cambio de este valor y detecta la señal. Perfecto. Y una última pregunta que nos queda, porque ya estamos llegando un poco al tiempo límite, es ¿qué corrientes máximas se pueden pasar en este tipo de líneas, ¿no? Que habéis mostrado? Bueno, pues es que depende, ¿no? Depende de nuevo de las líneas, ¿no? En el caso de sustitución de cableado para el ámbito de la aeronáutica, ¿no? Ya mostró que hay, por ejemplo, habíamos pasado hasta 24 amperios de corriente, yo creo que podríamos pasar más, pero bueno, nosotros lo que hemos pasado hasta ahora han sido los 24 amperios. Lo que pasa es que para conseguir esto, lo que hemos hecho ha sido unas líneas de dimensiones más bien grandecitas para lo que estamos hablando de la electrónica, o sea, de la impresión funcional, ¿no? Son de varios milímetros tanto de anchura como de espesor. El resto de los prototipos no tienen este tamaño de línea, ¿no? El tamaño de línea son más normales, son de varias micras de anchura y varias micras de espesor, ¿no? Pues unos 100, 200 micras y de espesor pues 10 micras o así. Con este y este circuito más pequeño, lo que llegamos a pasar, pues no sé, pues imagínate que pues, para encender cada LED lo que tenemos que pasar son 20 miliamperios por LED más o menos. Pues eso multiplicado por los LED que tengamos en cada uno de los prototipos es la corriente que hemos pasado. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Leire. Creo que ya hemos llegado a cumplir con la agenda y prácticamente hemos contestado todas las preguntas lanzadas y podemos dar por terminada la sesión. A los asistentes indicaros que en breve recibiréis una encuesta para poder valorarla y para que nos ayude a mejorar y también para poder indicar si tenéis interés en ampliar información sobre algún aspecto concreto. En unos días también publicaremos la grabación de este webinar, como he mencionado al principio, a través del canal de YouTube de Tecnalia. Y asimismo, pues os hemos dejado nuestras direcciones de correo electrónico en el chat, por si queréis seguir en contacto pues, con nosotras y con el grupo de impresión funcional. Pues sin más, nada, muchas gracias por vuestra asistencia y esperamos vernos en los siguientes webinars. Adiós. Muchas gracias. Adiós.